Bueno, yo soy piloto aviador, pero me gustaron un poquito más los globos. Sí, es una profesión, pero yo lo considero como mi hobby. Tienes que ser muy ético, muy profesional, saber cuándo volar, cuándo no se puede. Los globos aerostáticos, al ser unas aeronaves pues básicas, en las cuales volamos con pura tela y aire y calor, necesitamos unas condiciones óptimas. Esas condiciones las encuentras por la mañana, apenas cuando sale el sol. Al amanecer, a esa hora despegamos. En vuelos libres, volamos alrededor de unos 800 metros máximo. Duran alrededor de 45 minutos y recorres alrededor de unos 10 o 20 kilómetros. El globo, al ser una aeronave no dirigida, tú despegas de un lugar, pero no sabes en dónde vas a aterrizar.